autoestima, esa palabra tan utilizada por todos nosotros, quiero que todos nuestros habitantes del municipio de Santuario la interioricemos y sepamos que para su construcción entran en concurso tres autos muy importantes: autoimagen, autoconcepto y autovaloración. Cada uno tiene un componente en la estructura de la autoestima. Entonces, ¿cómo yo desde el ser humano logro una imagen adecuada para proyectarla al otro? ¿Cómo desde autoestima logro valorarme, quererme, respetarme para trasladar todo esto que tengo o esta riqueza que tengo en el interior y llevarla a un plano de convivencia pacífica y en valores? ¿Cómo desde el proceso de autoconocimiento que se da en la adolescencia, porque está marcada la adolescencia por un proceso interno donde estamos descubriéndonos, donde estamos en esa búsqueda de ese yo ideal, pero lo confrontamos con un yo real, que es ese yo que nos brinda el contexto, es ese yo que nos dice: ojo, pero es que usted quiere hacer esto, pero vivimos en sociedad y no es lo que yo quiera hacer. Por ahí hay una frase que la dejo en anónimo, pero que obviamente tiene un autor, y la frase dice: la felicidad no está en hacer todo lo que yo quiero, sino en querer todo lo que yo hago. El día que yo quiero todo lo que yo hago, estoy ganando en autoestima y en sentido de vida.